Y uno de estos es precisamente el caso de Bellboy Santillana, alias Servando, uno de los sicarios y asaltantes de bancos más peligrosos del Perú. Este hombre tiene en su prontuario, por ejemplo, haber sido dos veces apresado por la policía, dos capturas de las que pudo huir, incluso con cierta espectacularidad. Se afirma incluso que 10 días después de su sonada fuga, la última del Hospital Carrión, en noviembre del 2015, Servando habría sido quien asesinó al también conocido Wilbur Castillo. Su nombre aparece en la lista de los más buscados de la policía, por cuya cabeza se ofrece 100.000 soles. Estos hechos, sin embargo, no parecen preocupar mucho a Servando, quien se pasea relajadamente por las calles de Lima, con el rostro cambiado, por supuesto, producto, afirman, de costosas operaciones estéticas, tal como lo confirmó esta semana Panorama. Dayana Cieza y Juan Carlos Vera con el reportaje. Bellboy Santillán Ríos es la persona que llegó a escaparse del hospital Aciles Carrión cuando era trasladado por agentes de Lima. Hemos tenido mucha evidencia para poder establecer cuáles son las características que hoy presenta este sicario Bellboy Santillán Ríos. Por más que este delincuente haya utilizado, digamos, formas de cambiar, de utilizar parte de la cirugía, de la medicina estética y poderse cambiar el rostro, nosotros lo hemos podido identificar. Camina entre nosotros con un nuevo rostro. Con evidentes cambios estéticos, este conocido delincuente oculta por estos días su peligrosa identidad. Bellboy Santillán Ríos, alias Servando, uno de los sicarios de la red de Caracol, está libre desde hace más de un año, huyendo de la justicia, y hoy aparece con nuevos rasgos, facciones completamente distintas con las que pretende seguir burlando la ley. Gozando de su libertad, maneja sus anchas por las calles de Lima. Servando, un peligroso asaltabancos, marca, sicario y matacambista. Disfruta tranquilo de la música que escucha a todo volumen en la camioneta 4x4 que conduce y con la que pasea como si nada. Quizá confiado en que sus nuevas facciones no lo delatarán. Se contornea a ritmo del reggaetón que deletrea. Mira la cámara desafiante, como queriendo seducir. Sintiéndose quizá el más bravo de los bravos, orgulloso de que aún nadie tenga pistas de él, a pesar de que su cabeza desde hace un tiempo ya tiene precio para la policía. Está tan cambiado, no sé si realmente puede ser la persona, ¿no? Pero ya es un año de la muerte de mi hermano que no lo agarran ni está detenido, pues no. Y yo creo que todavía la justicia de mi hermano no está completa. Ella es hermana de una de las principales víctimas de Servando. Pero no es cualquier víctima. Se trata de Wilbur Castillo Sánchez, uno de los peores enemigos de Caracol. Precisamente, el asesinar a Wilbur habría sido el encargo último que cumplió Servando. Y es que la verdadera razón por la que lo ayudaron a fugar del Hospital Carrión fue para ejecutar esa misión. Sí, ha sido varias, mira, son varias balas. Sí, se han bajado el lado. Han disparado por encima.
Es conocido por la policía que este sanguinario asaltante es el encargado de ejecutar y cumplir los encargos de muerte de Caracol. Ha sido rescatado para ser utilizado, para seguir sirviendo estas organizaciones criminales. O sea, no lo han rescatado para que él se vaya a disfrutar de las vacaciones o estar junto a su familia. La misma organización criminal o parte de los remanentes se han encargado de rescatarlo. ¿Por qué? Porque hay un plan criminal de tratar de recomponer estas fuerzas. Recordemos cómo fue esa extraña fuga. Bellboy Santillán es ingresado en una ambulancia a las 9 y 11 de la mañana para una cirugía menor del pie. Un sospechoso sujeto que camina con dirección a la puerta principal aguardaba al interior su llegada. Luego, en los pasillos, se observa a otro hombre que habla por celular. Ahora las cámaras muestran al mismo sujeto de la entrada. Esta vez se encuentra en otro punto estratégico. También parece coordinar algo por teléfono. Muy cerca al lugar, por donde minutos después, se ve caminando a Bellboy con una ligera cojera y custodiado por dos agentes del INPE que por razones extrañas no decidieron esposarlo. Se fueron tranquilos con el reo a tomar desayuno. De pronto, dos hombres sigilosamente se dirigen hacia los custodios. Los encañonan y rescatan a Bellboy. Aquí se les ve fugando por una de las puertas del carrión. Concretaron la fuga en la cara de todos. Una semana después, Wilbur Castillo era acribillado con 14 balazos cerca al óvalo Santa Rosa, en el Callao. Algunos desconocidos que también se dieron a la fuga. Mira, son varias balas. Sí, se han bajado de lado. Vale, corre para sin abajo. Él es Wilbur. Como parte de la familia, como nombre de mi madre, ¿no? Que es la que más sufre. Es que queremos que mi hermano descanse en paz, atrapando al que realmente lo acribilló, ¿no? Porque ya más o menos está en la mayor parte, pero él sigue suelto. Sigue suelto. Se encuentra en la lista de los más buscados. Por su cabeza, la Policía Nacional ofrece 100,000 soles y ahora luce otra apariencia. El sanguinario Bellboy está con el rostro afinado, con varias operaciones estéticas que podrían engañar a cualquiera, pero no a los médicos forenses. Por más que este delincuente haya utilizado, digamos, formas de cambiar, de utilizar parte de la cirugía, de la medicina estética y poderse cambiar el rostro, nosotros lo hemos podido identificar. Esta es la foto de Renier y esta es la foto tomada a la actual, ¿no? Entonces, miremos los cambios. Primero, se ha hecho una cirugía estética a nivel de los alares, pero las fosas siguen igual. O sea, las fosas siguen igual. La otra es que una de las cejas, miren, las cejas, esta ceja es similar a este tipo de ceja. Similar. Miren, esta es más alta. Y esta, digamos, acá también es alta. Se ha afinado un poco la nariz. Correcto. Y también el lunar. Había un lunar ahí que Tenso lo ha
se lo ha eliminado. ¿El mentón también usted cree que se haya hecho alguna modificación? Sí, en el mentón también hay algunas características, puede ser, pero sin embargo la correspondencia en la región mentoniana fue fundamental en las tres. ¿Tiene la forma, la estructura ósea? Es la misma. Es la misma. Por ejemplo, acá tenemos que ahí el tipo de ojos es, digamos, es rasgado, medio asiáticos. Pero sin embargo, el tipo de párpado, el párpado, es también fundamental. Entonces los párpados también ayudan mucho en una identificación, porque nuestros párpados también son diferentes. Inclusive esta parte de acá, del píltreo, se llama este, donde hay dos pliegues, tiene una medida, y cuando lo hemos medido, porque esto no lo ha alterado, no se ha alterado con la parte estética, tiene la misma medida. Hay un punto que ha sido de suma importancia también para la plena identificación. Este pabellón, que es muy diferente a este, este pabellón es abierto y el otro es un pabellón pegado. Dentro de los estudios que hemos hecho nosotros, no hay ni un pabellón auricular idéntico en el mundo. Todos son desiguales. Uno se diferencia del otro pabellón auricular. En otras palabras, una oreja es diferente a la otra oreja. En toda persona. En toda persona. Y en este caso, este pabellón auricular es muy diferente a este pabellón. Pero acá, por la toma de la fotografía, se le ve en el lado, digamos, izquierdo, cuando este pabellón debió estar en este lado. ¿Por qué? Porque en su ficha Renier, vemos acá que el pabellón lo tiene en el lado derecho, el abierto, ¿no? El que está abierto, es un pabellón abierto. ¿Lo cual qué quiere decir? Lo cual quiere decir, pues, que él se toma fotografías primero en contraparte para burlar, digamos, ¿no? A la justicia, ¿no? O sea, disfrazar a la justicia, ¿no? O sea, no ser identificado. Es decir, la foto de hace algunos años, la de su ficha Renier, muestra su oreja derecha mucho más sobresalida que la de la izquierda, con una forma muy particular. Lo mismo se observa en la nueva foto, pero la imagen está invertida. La oreja que sobresale es la del otro costado. Ingeniosas mañas para despistar. Pero hay más cambios que Servando hizo en su rostro. Acá se ve, en esta foto, se ve, si usted ve los párpados, como hay un retoque acá. Miren los retoques que tiene, cosa que acá hay un párpado que es muy diferente al otro párpado. Entonces, miren los párpados, miremos, es muy diferente. Pero acá se ve lo cual es más notorio. Entonces, incluso en los labios también hay un retoque, ¿no? Hay una modificación de labios también, ¿no? Claro, la frente, incluso la frente, ¿no? Tiene el mismo tipo de frente. ¿El mismo tipo de frente? Sí. Acá hay una característica también que es muy buena. Tú tomas esta distancia del párpado derecho, que vendría a ser el mismo párpado derecho acá. El mismo pabellón es el mismo pabellón. Su piel luce tersa, sometida quizá a algún tratamiento para aclarar su tez, según la descripción de los expertos. En total, parecen ser varias las intervenciones quirúrgicas a las que se habría sometido Servando para alterar su físico. Estos cambios podrían llegar a costar en el país entre 5.000 y 10.000 dólares. Pero si hablamos de los excesos de Bellboy Arvin Santillán Ríos, de 36 años de edad, observemos las joyas con las que posa galante en esta otra fotografía. Un imponente reloj dorado ocupa gran parte de su brazo. Si vemos con detenimiento, una cadena de oro cuelga de su cuello. La otra muñeca es adornada con una gruesa pulsera también de oro y un anillo en el meñique completa su nueva vanidad. Este sujeto se encuentra como prófugo de la justicia. Un aspecto totalmente diferente al que mostraba cuando iba ganando fama de sanguinario.
2013, fue herido y atrapado en medio de una balacera. Servando se enfrentaba con la policía cuando intentaban atraparlo por haber asesinado a un cambista en Miraflores para quitarle menos de 2,000 soles. Según registraron las cámaras de seguridad, la crueldad de Servando fue extrema. Le disparó 3 tiros en la cabeza y huyó con sus cómplices. Un año antes, el 13 de marzo del 2012, también se supo a nivel nacional de lo que era capaz por dinero. Junto a 8 encapuchados, asaltó la agencia del Banco de la Nación en Separadora Industrial. Los delincuentes llegaron disparando. Bellboy mató sin piedad al policía que custodiaba la agencia. No sé por qué lo mataron de esa forma. Lo acribillaron prácticamente con una ráfaga. Le quitaron su arma de trabajo. No dejaron sin nada. A lo largo de los años, no solo ha demostrado que es cruel y sanguinario, también es rápido, mentiroso y escurridizo. En el 2010 utilizó la misma treta. Fingió que su salud estaba en riesgo y consiguió ser trasladado desde el penal al hospital Hipólito Unanue. Horas después, fugó, al igual que Del Carrión. Así es Bellboy Arvin Santillán Ríos, alias Servando, uno de los delincuentes que forma parte de la lista de los más buscados en el país. Su cabeza tiene precio, su nombre es conocido entre los investigadores de la Policía Nacional y ahora su nuevo rostro ha sido mostrado a nivel nacional. Usted ya lo conoce. Y si usted considera que lo conoce, que ha podido identificar luego de ver este reportaje a este señor, alias Servando, quien ha gastado miles de dólares, según la policía, para cambiar su fisonomía y evadir de esa manera la justicia, usted puede denunciarlo. Simplemente tiene que llamar al 0800-40-007. 0800-40-007. El Ministerio del Interior, como lo hemos informado, está pagando una recompensa de 100,000 soles para aquella persona que logre dar información sobre el paradero de este delincuente. Ahora sí, hacemos una brevísima pausa en el programa. No se mueva. Más adelante, todos los detalles y los entretelones respecto a lo que era, pues, una censura en verdad anunciada en el caso del ministro Jaime Saavedra. Y también, finalmente, luego de 8 meses, se corrobora que había indicios de corrupción en todos estos temas de los fantasmas a la hora de colaboradores fantasmas en el BRAIN. Ya volvemos. Estos documentos son del Fuero Militar Policial. Aquí los propios militares, que son los que investigan, han determinado que efectivamente no son colaboradores reales, son colaboradores fantasmas, como lo denunció Panorama. El ministro de Defensa dice que usted sí es colaborador. No soy colaborador. Manuel William Astopilco y Gregorio Felipe Mamani, dichos nombres los obtuvo al azar. 74 votos a favor, más Albrecht, verde, Donaire, verde, la presidencia, verde, Vieira, verde. Ha quedado aprobada la censura. Siguiente tema, señor relator. El tema Saavedra pasará a la historia como el triunfo de nadie y la derrota de todos.